la isla del meridiano, la isla del fin del mundo, la de la calma infinita, la más joven del archipiélago. El Hierro, la más pequeña de las Canarias, es inmensa en paisajes que dejan sin respiración. Rica en acantilados abruptos, charcos y piscinas naturales, la magia de la que fue considerada durante siglos el punto más occidental del mundo conocido es irresistible. 268 kilómetros cuadrados, declarados por la UNESCO Geoparque y Reserva de la Biosfera, es además 100% renovable. Juan Diego Amador nos ha regalado su mirada en este viaje por la cuna de los Bimbaches, nombre con el que se conoce a los antiguos habitantes del Hierro. Es un regalo para los sentidos, un reducto de paz fruto de la lava de los volcanes, la fuerza de los vientos alisios y la riqueza de las aguas que la bañan. Hierro, isla de calma. Cerca de la localidad de La Restinga, en el sur del Hierro, se encuentra la bonita y casi desconocida playa de Tacorón. Tacorón me da la oportunidad de sumergirme en el mar de las calmas. Esta pequeña playa es fruto de megadeslizamiento de edificios volcánicos que cayeron por su peso y fueron luego cubiertos por nuevas erupciones que le dieron su actual forma de ladera. Aquí se puede disfrutar del Atlántico más tranquilo, el Mar de las Calmas. El nombre se debe a la tranquilidad de sus aguas por la falta de corrientes marinas y su protección frente a los alisios. Dirigimos nuestros pasos hacia la meseta de Nisdafe, encuadrada en una comarca natural que conoce desde el siglo XV sus primeros asentamientos de población. Qué maravilla pasear aquí. La meseta de Nisdafe nunca decepciona. Este laberinto de piedra con sus vaquitas, la soledad absoluta, tan característico de esta isla maravillosa. Juan Diego tiene razón
cuando se refiere a Nisdafe como una gran extensión verde surcada por un laberinto de muros de piedras ancestrales por las que podemos perdernos con tranquilidad disfrutando de la naturaleza. Estamos en el gran captaniebla de El Hierro. El mar de nubes riega el territorio y lo convierte en húmedo. Por eso aquí se encuentran los pastos más fértiles de la isla. Las curiosas formas que la lava dejó en la costa herreña aún nos tienen reservadas algunas sorpresas. Una parada en el charco azul es perfecta para cargar energía. Bellos escondites de El Hierro es el Charco Azul, una piscina natural resguardada bajo un imponente arco basáltico. Situado en el mismo valle del Golfo, es el alto en el camino perfecto para cargarse de energía. La lava se encargó de diseñar un rincón donde el romper de las olas y los colores turquesa hacen del baño una experiencia única. El último de los municipios constituidos en la Isla del Hierro es también el más meridional de España y el más alejado de la capital nacional. Visitamos con Juan Diego el Pinar, hermoso y rico por muchos motivos. En la vertiente sur del Hierro está el municipio del Pinar, un territorio protegido mayormente por su alto valor paisajístico, etnográfico y natural. Las poblaciones de Taibique y Las Casas conforman el principal núcleo poblacional de El Pinar, cuyo nombre procede de la riqueza forestal de toda esta zona de la isla. El municipio se abre al Mar de las Calmas en forma de golfo. Pastoreo y la agricultura son las actividades que sustentan económicamente este verde enclave herreño, sinuoso y atractivo. Al sur de la isla, en el Parque Rural de Frontera, encontramos el impresionante territorio volcánico de los Lajiales. Su extraordinaria geodiversidad
ofrece uno de los mejores y más espectaculares ejemplos de lavas cordadas de las islas. Los cráteres y conos volcánicos se extienden hacia el mar, ganándole terreno hasta la punta de la Restinga. Como cuerdas trenzadas, las lavas cordadas se retuercen creando extrañas y fascinantes formas sobre el terreno. Un mal país atravesado por pequeños tubos volcánicos, nacidos en los impresionantes volcanes que encontramos en el lugar. Este mal país tiene solo unos 6.000 años y la erosión apenas ha podido trabajar en él. Por eso, sus formas son casi vírgenes. El amor por la naturaleza de Juan Diego Amador lo llevó a convertirse en geógrafo. Y eso, sumando la pasión que siente por la aventura, le ha hecho recorrer algunas de las zonas más hermosas del planeta. Estamos viendo las islas a través de los ojos del único canario que ha subido al Everest. El Sendero de la Llanía es uno de los más populares del Hierro y encierra lugares verdaderamente hechizantes. Partiendo desde el municipio de Valverde, la humedad se hace patente y atravesamos zonas de brezos, líquenes y laurisilva. El Camino de la Llanía recorre el centro de la isla, atravesando un bosque denso de laurisilva para llegar a las tierras altas y negras de la caldera. El sendero completo esconde fuentes, miradores, puentes e incluso leyendas que hablan de brujas y de su magia. Sorprende la fuerza con la que los pinos se aferran al acantilado. Como bien dice Juan Diego, la vegetación se aferra a la tierra a pesar de la verticalidad del terreno.
Desde aquí podemos apreciar claramente uno de los grandes cortes geológicos de la isla y, agudizando la vista a lo lejos, el Roque de Bonanza. Este lugar de enorme grandeza geológica siempre me ha parecido un regalo para los sentidos. El Roque de Bonanza es parada obligatoria en el Hierro. Un regalo que surge del agua. Bonanza son 200 metros de roca sobre el océano, resultado de la erosión en el volcán de Tiñor. Quien visita el Roque bien puede pasar horas contemplando su belleza. La ruta de Juan Diego por la Isla del Hierro aún no ha terminado. Aún le quedan por visitar algunos de sus lugares más emblemáticos. No podemos abandonar la meseta de Misdafe sin dirigir nuestros pasos hasta el árbol santo, el Garoé. Se dice que este tilo era capaz de destilar agua suficiente para abastecer a toda la isla. En el siglo XVII un huracán lo derribó y no fue hasta 1949 cuando se sustituyó por el actual. Cuenta la leyenda que ante las amenazas de los conquistadores, el pueblo bimbache se ocultó junto al Garoé hasta que Guarazoca, la hija del rey aborigen, los traicionó por una historia de amor. La grandeza de los acantilados. La inmensidad del mar azul. Bajo las abruptas montañas, entre lavas, se esconde el paseo de las macetas a las puntas.
paseo discurre por una pasarela de madera a lo largo de todo el recorrido, que parte de una de las piscinas naturales más populares de la isla. Hace un alto en el camino en el primer mirador, desde el que se ven, con total claridad, los Roques de San Mor. Desde aquí, todo se ve impresionante. Dos roques que sobresalen del mar gracias a la dureza de sus materiales que les ha hecho resistir la erosión. No se puede pasar por la isla sin contemplar uno de los paisajes más emblemáticos del Hierro, además del más antiguo. Los Roques son también el refugio del conocido lagarto de San Mor. Despedimos ya de este espacio natural integral, catalogado también como zona de especial protección para las aves. Sobre un imponente acantilado batido por la fuerza del mar, vigilante y misterioso, encontramos el faro de Orchilla. Tras él, un extenso campo de lava salpicado de cráteres da un carácter único a este rincón. El punto más occidental de España es hoy referente del desarrollo sostenible. Si miro al oeste, pudo entender que este fuera considerado el fin del mundo. Orchilla está enclavado en lo que los antiguos cartógrafos consideraban el fin del mundo y durante siglos fue el meridiano cero. Thank you.
En el centro del Hierro, entre los municipios de Frontera y El Pinar, se encuentra Malpaso. Aquí, a una importante altitud, Juan Diego aprovecha para disfrutar de algunas de sus prácticas deportivas preferidas. Alto del Hierro, conocido por los bimbaches como Tinganar. Desde aquí podemos ver cómo se acumulan las nubes formando un mar. Cuando disminuyen los alisios y se abre el cielo, disfrutamos de las amplias vistas sobre el Valle del Golfo. ¡Qué gozada subir aquí arriba corriendo! ¡Miren qué espectáculo! Y ya que estoy aquí, me voy a lanzar. Voy a vivirlo desde el aire. El salto desde Dos Hermanas termina en el Valle del Golfo, cuyas vistas son espectaculares desde el aire. Esta amplia depresión delimitada por grandes escarpes y abierta al mar despierta una enorme atracción entre los aficionados al parapente.